Estamos listos para, para dar lo mejor de lo que el Señor está tratando con nuestros corazones. Una parte importante nos quedó sin terminar, eh, como siempre nos suele pasar el lunes pasado, y yo les tiré algunas notas para que ustedes se quedaran con un poco de ganas y un poco de hambre. Es muy importante, en esta estación hemos descubierto que es muy importante ser... Personas con hambre y sed de la palabra de Dios. Porque el que busca es el que haya. El que golpea es a quien se le abre. Entonces, hay muchas personas que son salvas, que conocen a Dios, pero no todas van hacia, el, hacia ese conocimiento más interno, más profundo, ¿sí? más íntimo que el Señor quiere que los conozcamos a él. Hay un versículo que me encanta que dice, "Esta es la vida verdadera, que lo conozcan a él, a su hijo Jesucristo, que conozcan al conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo, es lo más importante que la vida puede plantearnos, ¿no? Nuestra búsqueda siempre tiene que ir en dirección a conocerlo más a él. Entonces, en nuestra escuela apostólica de las escuelas lo que tratamos de Ayudar a cada alumno es en este viaje, en este viaje de una búsqueda de ir hacia un conocimiento más profundo de las escrituras, para que las escrituras hagan, para hacer una exegesis de las escrituras. Sí, el desafío que todos tenemos que tener y en lo que yo trato de ayudarlos siempre es que a través de las escrituras esto salte de ellas hacia nosotros. O sea Puede ser expuesto el Cristo verdadero a través de las escrituras para no quedarnos con la mera letra porque dice que la letra mata, pero es el Espíritu el que vivifica. Entonces, teología lo puede estudiar cualquier persona, pero conocer al Cristo verdadero solo lo podemos solo podemos crecer en el Cristo verdadero, solo podemos conocer de manera más íntima a aquellos nacimos a aquellos nacidos de bueno de nuevo. Aquellos cristianos regenerados, aquellos que accedemos a Él por medio del Espíritu. ¿Se entiende? No es un conocimiento meramente teológico o intelectual, sino es, debe ser una experiencia diaria que la palabra se va, hecho, se va haciendo carne en nosotros. ¿Mm? Cristo en nosotros es, es esperanza de gloria, no la Biblia. La Biblia no es esperanza de gloria. Lo que es esperanza de gloria es Cristo en nosotros que podamos extraer como explicamos eh, la clase pasada el jugo de esa naranja y esto quería hacer un poco más de énfasis en base al ejemplo que dimos la semana pasada que mostramos la fruta y todo vamos por el jugo nos interesa el jugo sí explicábamos uno de los conceptos que explicábamos era que es imposible separar el jugo o sea Perdón, es imposible separar la vitamina de la naranja. Puedo separar el jugo del de hoyuelo o de la cáscara, pero no puedo separar la vitamina ¿m? por más cuestión química que haga, por más procedimiento que haga, porque inherente a todo ese fruto, a todo ese limón o a toda esa naranja, a todo ese cítrico, es parte de su ADN, es parte de su configuración. Y de eso también se trata la gracia. Y por eso no es tan fácil abordar la gracia y estudiar la gracia. Ahora, uno de los puntos que vamos a ver en el día de hoy es que en la gracia se crece. Y esto a mí me encanta. Saber que yo puedo crecer en la gracia. Jesús crecía en gracia. ¿sí? Ahora, lo que no puedo hacer con la gracia es razonarla. No puedo solamente decir que conozco a la gracia por tratarla de manera intelectual o teórica, ¿m? porque la gracia la debo experimentar. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos, que la gracia era como el maná, que el maná era esa provisión o ese recurso del cielo para sustentar al pueblo de Israel en la travesía en el desierto? Y nosotros en la vida también vivimos muchas situaciones, que son diferentes de ciertos, en cuestiones espirituales, económicas, familiares, de relaciones. Ahora, cómo atravesamos esas situaciones va a, va a estar marcado, condicionado, el factor determinante será la porción de gracia y la madurez de gracia en nosotros. Todos sabemos que no es lo mismo una naranja verde que una naranja madura. No es lo mismo una naranja que se pasó de época. Hay una época, hay una estación para la naranja, hay un momento, hay un día. En realidad, con todos los frutos, ¿no? A mí me encanta el melón. Muchas veces uno lo compra y dice, mmm, está medio durito. Lo voy a dejar unos días antes de abrirlo. Y me encanta Eclesiastés que el Señor lo definió de esta manera. Me encanta cuando dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, o sea, en su estación, no fuera de ella. Entonces, es hermoso poder ir descubriendo diferentes niveles de la gracia, diferentes facetas de la gracia, en sus diferentes tiempos de revelación y de despliegue de esa gracia. Hay un montón de cuestiones que hoy hablamos. Y, por ejemplo, hoy se habla un montón de lo que es un hijo espiritual, de lo que es un padre espiritual, de lo que es una casa de fe. Hay un montón de revelaciones que se nos han acercado a nosotros por medio de las escuelas apostólicas, por medio de los enviados, que hace 10, 15, 20 años para nosotros eran palabras huecas porque no conocíamos la base bíblica para ello. Entonces, se nos dan a conocer y las empezamos a experimentar. En la vida diaria las empezamos a reconocer, a identificar. Entonces a la gracia se la va identificando a medida que uno la va experimentando. Por eso está buenísimo aquellos que, antes de empezar eh, esta escuela de verano, a los, todos los que se inscribieron les pusimos por el grupo de WhatsApp esa enseñanza que habla de la migración precisa. Y habla de un relato muy hermoso, se va desplegando en toda la enseñanza, un relato muy hermoso, que es el de estos dos hombres de Camino de Maús, ¿m? que tienen una chance de ir conociendo a alguien, pero el, la limitación que ellos tenían era la propia experiencia y el haber sido testigos de... La res, muerte y resurrección de Jesucristo. A ver, vamos a ver si entendemos esto. No por, no por ser testigos de algo, ¿m? no por ver algo delante de nuestros ojos, necesariamente identifiquemos la gracia desplegada ahí, o la palabra soltada ahí, o la luz soltada ahí. ¿Sí? La Biblia dice. Los ojos de los antiguos quisieron ver lo que nosotros podemos ver hoy, no lo pudieron ver. ¿sí? Ahora, nosotros caminamos por fe y no por vista. Somos seres espirituales más que seres naturales. No sé si les habrá pasado que ante una misma revelación, no todas las personas ¿m? la van a entender de la misma manera, porque cada uno lo va a entender limitado condicionado por sus prejuicios, por su crianza espiritual y también por sus necesidades. A veces conocemos facetas de Dios en base a cómo nosotros en alguna manera nos conviene conocerlo, porque lo estamos buscando de esa manera. Por eso el aliento y el, el desafío, mejor dicho, en esta estación es no mirar a Dios solamente desde una faceta. Vieron, eh, por ejemplo, los diamantes. Los diamantes tienen muchas facetas y muchas caras. Para yo conocer todo el diamante, debo girarlo y apreciarlo de todos sus lugares. Ese es, una, ese es un ejemplo. Una analogía. Otra analogía es que una montaña la podemos subir por diferentes costados y podemos ir transitando diferentes lugares. Ahora, no es lo mismo si subo una montaña desde un lugar que está lleno de rocas, si subo una montaña no es lo mismo si la subo desde otro lugar que está lleno de arbustos. Voy a tener diferentes desafíos, pero mi objetivo, ¿cuál es? ir a la cima de la montaña. Nuestro objetivo siempre tiene que ser la gracia. Ahora, tenemos que ir abriendo nuestros ojos para estar cerrados a la pureza de la gracia y no caer o conformarnos, esa es una buena palabra, con cuestiones meramente religiosas. Entonces, estos hombres de Camino de Maús, compartíamos ahí en la enseñanza que espero que ustedes hayan escuchado y si no la pueden ver ahora, está en el grupo de WhatsApp, aunque tenían a la gracia por excelencia delante de sus ojos, que era nuestro Señor Jesucristo, en los primeros pasos de su caminar no lo identificaron, no lo descubrieron, porque lo percibían, lo trataron de percibir de acuerdo a su... Propia mirada, y la mirada de ellos era una mirada de un Cristo histórico, de un Cristo humano, y no de Cristo como la gracia de Dios soltada a la vida de ellos. Claro, la gracia multifacética, y ahora lo vamos a ver en todo el, el, el apunte que tenemos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la enseñanza? ¿A qué los quiero motivar? Muchas veces algunos de nosotros tenemos desplegada gracia por medio de los enviados que Dios nos da y nuestras percepciones incorrectas y nuestro trato de la gracia o con la gracia incorrecto nos hacen, nos, nos invalidan a acceder a eso. Dice que ellos es maravilloso porque dice que recién cuando partieron el pan, ahí se les reveló quién era Cristo. O sea, que el que les estaba hablando era Cristo. Hasta ese momento los tenían como los ojos velados. Entonces, más allá de toda esta experiencia, más allá de todo esto que aprendemos de estos dos hombres, el desafío nuestro es, ojo, porque muchas veces se nos va a ir soltando gracia de nuestros, delante de nuestro, y a veces vamos a estar ciegos a esa gracia. Me encanta un versículo que dice: Algunos de ustedes hospedaron ángeles sin saberlo. Un ángel es un enviado. Un ángel es aquel que me puede traer un mensaje, una verdad divina. Y hay personas que Dios te establece, hace que se crucen en tu camino para traerte ciertas verdades. Y si vos estás ciego por traumas del pasado, por experiencias incorrectas, por... Eh, el otro día hablaba con una persona que estaba triste por una situación, no sé, le pasó algo que le desagradó y me dijo, no estoy confiando en un ser humano detrás de un púlpito, me dijo. Esté detrás de un púlpito o no es un tema pasajero, pero no podemos decir que no podemos confiar en nadie porque las gracias se sueltan a través de personas, o sea, Dios necesita un cuerpo para soltar su gracia. ¿Mm? Eh, y vamos a verlo mejor cuando lleguemos a ese punto. De cómo la gracia necesita corporalizarse o cómo la gracia necesita encarnarse. Entonces, antes de ir ahora a continuar con la presentación que estábamos eh, desarrollando el lunes pasado, quería hacer énfasis en esto: de que traté de enseñar el, el lunes pasado con respecto al jugo de la naranja. O sea, el beneficio está en el jugo. ¿Mm? El beneficio está en que me que yo ingiera ese jugo. Ahora, cuando el otro día mi nene, que tiene 8 años, que siempre quiere hacer esto, quiere hacer aquello, estábamos por hacer algo con limón y darle que quería ir exprimir el limón. Y no lo dejamos. El limón era bastante duro le, le queríamos entender que por más que él intentara, hasta a mi señora le costaba, porque vieron, bueno, no, no usamos en ese momento la, nada eléctrico y era un limón duro y cuesta bastante esfuerzo sacarle todo el jugo. Él podía hacerlo y le iba a sacar un poquito de jugo. Ahora, con la fuerza que yo tengo, lo exprimo hasta el final y voy a aprovecharlo. Entonces, aprovechemos las gracias que Dios suelta a nuestras vidas porque van a traer un beneficio a nuestra vida espiritual. Así como ese cítrico va a traer vitamina C, hay medicina divina a nuestras vidas cuando aprendemos a descubrir la gracia a ser alimentados, a ser nutridos por la gracia. ¿Sí? Entonces, eso es, eso es algo que me quedó, me quedé pensando en que hagan énfasis en eso. Y a veces cuesta, a veces cuesta. Por eso hay una genialidad que Dios permitió que se inventara, que yo amo y bendigo al inventor de eso, llamado YouTube. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio para nosotros de YouTube? Que hoy se hace tan fácil. Luego de que hemos grabado algo, compartíselo a ustedes para que sigan exprimiendo la naranja. Si ustedes estuvieran sentaditos uno al lado del otro, como una escuela física, yo te diría que le digas al de al lado, pero bueno, no te nadie al lado, decílo solo, que le digas al de al lado, exprimí bien la naranja. ¿Sí? Exprimí bien la naranja. Cuando. Yo tenía a mi abuela que cuando cocinaba todo, le sacaba el fruto a todo, como que no, no te desperdiciaba nada, ¿no? Y si veía algo que lo cortaste mal, o le sacaste mucho pedazo, o no le exprimiste bien, ella lo iba a tratar de exprimir al máximo. Y así tenemos que hacer con la palabra. No hay revelación que se te imparta por completo por solo escucharlo una vez. Una vez recibís la palabra. Pero para que se te impregne y se te haga parte de tu. Configuración, no de tu configuración, de tu a ver, de, de quién tú eres. Sí, tu configuración puede ser de quién tú eres, de tu ADN, o sea, el reino es una cultura, el reino es una forma de vida, es un estilo de vida. Y muchas personas piensan que con escuchar un mensaje ya está. Porque estamos con la mentalidad de voy a una campaña y me oran, voy a la iglesia y me, me aconsejan, voy a buscar una solución o una receta mágica. Y no es así. Esto es un gimnasio. Esto es un entrenamiento. No sé si algunos de ustedes van a un gimnasio, pero yo soy un hombre muy disciplinado en el gimnasio. Hace unos pocos días que estoy tan disciplinado. Pero me cuesta bastante y los resultados no se ven. Tan rápido el resultado es que te ve rápido es ¿eh? como te duele por todos lados la pierna los cuádriceps no sé por todos lados te duele cuando empezás a hacer gimnasia y con la palabra pasa lo mismo muchas veces es incómoda muchas veces la palabra va a cortar eh, fibras íntimas que no queremos cosas que no queremos dejar cosas que no queremos renunciar muchas veces la palabra apostólica en sí la, una particularidad de la palabra que vamos soltando es que a veces a la boca hay un versículo, después se lo voy a buscar bien específico, pero hay un versículo que dice algo así, la palabra muchas veces a nuestro sabor o a la boca es dulce, pero luego se amarga en el estómago. Y pasa eso. El lunes, cuando escuchas a Cristian, decís: Qué lindo, qué lindo, oh, qué lindo esa palabra. ¿Por qué? Porque hay una identificación de tu espíritu, en tu espíritu está el Espíritu Santo, y cuando yo o cualquier predicador habla algo que realmente es la verdad de Dios, no mi opinión, no mi consejo, no mi religión, no mi estructura, cuando hay un predicador que realmente te suelta palabra de Dios, rápidamente hay un sensor en tu espíritu, porque viste que dice la palabra. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Mm? Hay un detectar, hay un decir, hago un clic, hay algo adentro nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo es esperanza de gloria y el mismo Cristo que está en mí es el Cristo que está en ti. Entonces, cuando el Cristo verdadero me da a mí, como enviado de él, como maestro de la palabra, la posibilidad de predicarte a Cristo, de, de hacer el exegesis. Que el exegesis es extraerlo, sacarlo a Cristo de las Escrituras para acercártelo a ti. Hay un Cristo que está dentro tuyo. Hay una porción de Cristo que está dentro tuyo. Pusés un cristiano nacido de nuevo. Cristo es primicia de los que nacieron de nuevo. Está el Espíritu Santo dentro tuyo también. Que va a identificar y va a reconocer: uy, lo que está hablando Cristian es verdad de Dios. Hay algo acá que me No lo entiendo todavía completamente. Todavía quizás no sé cómo aplicarlo completamente, pero acá hay algún testimonio interno que me dice: Esta es la verdad. Y hay una conexión. Por eso hay algo que mi padre espiritual, que es el doctor Ben Kleinans, que después le voy a hablar de él, dice que es hermoso, que a mí me encanta. Y él dice: Dios está buscando a Dios. Cristo está buscando a Cristo. ¿Qué quiere decir que Dios anda buscando a Dios? Lo que quiere decir es que Dios va a formarte. Cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, no va a formar a Jordairis, no va a formar a Graciela, no va a formar a Elsa, va a formar al Cristo que está en Elsa, que está en Graciela, que está en Noel y que está en Simón. Porque la palabra de Dios siempre viene en forma de semilla. Y la semilla es pequeña, pero tiene un potencial tremendo para crecer. Y la semilla también, podríamos decir, la gracia. A veces si recibiste una porción de gracia, pero. Dios dice que anda buscando a Dios, y cuando se conecta la verdad que te suelta el predicador, que te suelta el enviado de gracia, el portador de gracia, se conecta con lo que tienes adentro, y eso que tienes adentro va madurando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar todos juntos a la estatura del varón perfecto. Entonces aprovechemos la gracia. Acordémonos que hemos aprendido que tenemos que ser buenos dispensadores de la gracia, buenos hoyconomos, buenos mayordomos de la gracia. Los que están hoy por primera vez los bendigo y son muy bienvenidos, pero no se olviden de escuchar la enseñanza del lunes pasado para que esta tenga más sentido, para que el, el cuadro lo puedan ver completo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Vamos a lo práctico. Una predicación cuando, mí, cuando mí, yo siento que Dios me habla a través de mi padre espiritual, específicamente, particularmente, casi siempre cuando hay algo fuerte que mi padre espiritual quiere establecer, yo digo acá hay algo, acá hay algo que quebrar, algo que romper, algo que Dios me está hablando. Acá hay algo, acá hay algo, y me entusiasmo. Esa predicación la escucho montones de veces, montones de veces, incontables veces, sí. Lo mismo tienen que hacer ustedes para. Por eso el apóstol Pablo dice. Yo busco asir, asir que tiene que ver con aprender o capturar, agarrar algo bien fuerte para mí, aquello que por lo que primero fui asido. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hay una palabra, hay una verdad, hay un Cristo vivo que me capturó a mí específicamente cuando estaba de camino a Damasco, iba por el camino incorrecto y ahora yo quiero capturarlo a él, yo quiero buscarlo a él. Por eso empecé diciendo en la clase: es importante llamar, porque al que llama se le abre. Es importante buscar, porque al que busca encuentra. Es importante pedir, porque al que pedir al que pide se le da. Es importante golpear. Entonces, muchas veces vas a sentir que es Cristo que te está golpeando. Por eso dice, he eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abriere, entraré a él y cenaré con él. ¿Qué es cenar con él? Tener fiesta con él, tener intimidad con él, tener un disfrute con él, tener el pan con él, tener alimento con él, ser nutridos por él. Pero tenemos que aceptar, tenemos que abrir la puerta. Él te va a llamar, debes abrirle. Pero después, cuando querés caminar hacia más madurez, él va a estar esperando que seas vos el que llame, que seas vos el que busque, que seas vos el que pida. Ya no está que el pastor me llame, que el pastor me aconseje. No, ahora mi amor, vamos vos, agarrá... Eso era en el jardín. En el jardín infante la maestra te daba la leche, te daba la canción, te daba la tarjetita. Todo hace la maestra por vos en el jardín infante. Te tiene que poner el coso, el, con el nombre, te lleva al baño de la mano. Todo hace el por vos en el jardín infante. En sala de dos, en sala de tres. Una de las cosas que más hacen en el jardín infante es de a poquito que se vaya independizando. Hasta prepararlos para empezar la primaria, donde tienen que tener una autonomía mayor. Entonces, una docente, bueno, yo soy docente de inglés, lo que más busca un docente muchas veces, lo que va marcando que ese alumno va creciendo es el que se va desapegando y va teniendo su propia construcción del aprendizaje. Y eso es parte de madurar. Y lo mismo es en el reino. Por eso ahora. No podés quejarte, no, no hay excusas. Con los, la tecnología que tenemos hoy no hay excusas. No hay excusas. En la escuela de verano tenemos las grabaciones, ¿no? Sale la clase hoy y después durante la semana sale, eh, oh, perdón, hoy vemos la clase en vivo durante la semana sale la grabación por YouTube. La recibimos en el chat de, de, del grupo de la escuela, pero también, la recibimos automáticamente porque estimo que a esta altura todos ustedes son seguidores del canal de la escuela. Al ser seguidores del canal de la escuela por YouTube, aún cuando faltan, reciben todo automático. Ahí lo van escuchando y lo van escuchando y lo van escuchando y lo van recibiendo. Entonces, cuando lo van escuchando, tienen que ir pensando como esa naranja que la exprimo y que la exprimo y que la exprimo. Una sola vez no la vas a poder vivir en tu vida. Una sola vez la vas a gustar y decir. Qué dulce, qué rica, es agria, no es agria, es fácil, no es fácil, lo puedo lograr, lo puedo. Lo... Pero dice que la fe viene por el oír. Dice, eh, la fe viene por el oír y, y el oír la palabra. O sea, no una sola vez. Una vez la recibo, pero por recibirla una vez no voy a tener fe. Para desarrollar fe tengo que recibirla una vez y otra vez. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír. A partir de la segunda, tercera, cuarta, quinta, o sea, de, a partir de las veces posteriores a la primera voy a empezar a recibir la palabra. Por eso soy un incansable eh, insistidor y alentador a toda la gente que tengo cerca a volverse adictos a la palabra, a, volverse, a hacer que la palabra sea mi continua escucha, porque lo único que nos va a poder transformar es la palabra que vamos escuchando y que vamos recibiendo la palabra que se nos va predicando, ¿sí? porque dice que no es la palabra que leemos la que nos suelta fe, es la palabra que recibe en nuestros oídos, porque la fe viene por el, por el oír y no por el leer. Es importante leer y tiene un, un lugar, pero si queremos desarrollar fe, si queremos que el Cristo que está dentro de nosotros crezca en gracia, necesitamos recibir por los oídos, necesitamos que se nos predique la palabra. Entonces, volvámonos alumnos disciplinados en la escucha de la palabra, si queremos luego ver la palabra encarnada en nosotros. Vamos a ir a lo que nos quedó sin completar. Les agradezco por, por la atención, por el corazón, y nuevamente doy bienvenida a todos los que todavía no hemos podido hablar, somos muchos, y como decía Samantha hace un rato, Samantha, si querés ya puedes ir eh, presentando el, la. El PowerPoint, donde nos quedó. Los aliento a seguir, a estudiar. Les decía que tenemos el beneficio de YouTube. También, después, al final de la escuela de verano, van a tener el beneficio de lo escrito. Así que, después van a, tener, que van a poder ver y también van a poder tener ahí el, todo escrito. Hay muchos beneficios que la Escuela Apostólica de las Escuelas nos da. También los que van a animarse a continuar de marzo a julio estará el nivel uh, 8 de la escuela, no hace falta haber cursado los anteriores, porque después lo que no cursen ahora lo cursarán en otro de momento. Queremos que se sumen y ahí van a estar también recibiendo aún más cosas que, que en la escuela de verano, ¿sí? más potente y más laburo van a tener que desarrollar y nosotros también vamos a tener que laburar mucho por ustedes, trabajar, bueno, laburarse en Argentina, trabajar arduamente por ustedes, por tener todas las clases, tienen materiales, no solo audios. Videos, sino también material escrito que tenemos que ir metiéndonos bien adentro en esos estudios. Pero es una actividad nuestra. Por eso les decía el ejemplo de jardín. En jardín te hacen todo, todo servidito, hasta que te van soltando hacia la primaria y mayor autonomía. Hasta después la secundaria, aún mayor autonomía porque tienes que estudiar por, vos, por tu propia cuenta. Ahora, llegaste a la facultad, llegaste a la universidad, amigo, amiga, arreglate solo. Especialmente si venís a una de nuestras universidades en Argentina, como la UBA, que es la facultad pública, que está ahí en una clase, en una cátedra, puede haber cientos de personas. Bueno, el profesor de esa cátedra, el ayudante de cátedra, cuando habla a esas personas sabe que está hablando con alguien maduro. Arreglátelas cómo vas a tomar el apunte, cómo vas a grabar, cómo vas a estudiar esto, cómo vas a estudiar aquello. la porque ya eres un adulto. Te vas a convertir en un profesional, en un ingeniero, en un arquitecto, en un abogado, lo que fuere. Tenés que arreglarte la voz y tenés que hacer tu camino en la profesión. Y primero tu camino en el estudio. Entonces, esta escuela también tenemos que ir uh, haciendo nuestro propio camino. Nosotros somos tenemos la tendencia de malcriarlos bastante porque les pasamos el link, les pasamos eh, la clase, les pasamos el material. Pero no lo tomen eso para decir, bueno, no hago nada. No, nosotros... Tratamos de ser insistentes y tenerles todos a la mano para que ustedes luego puedan tener los recursos y poder ser beneficiados. Aprovechenlos. Amén. Vamos a, a continuar con los que nos queda de hoy. Igual todo lo que estoy hablando va en línea también con el tema de la gracia. Y estábamos hablando sobre el tema de. Me gusta esta parte porque tenemos que. Creo que a la iglesia de Cristo, a los cristianos, no se nos ha enseñado mucho de cómo relacionarnos con la gracia, cómo tratar con la gracia. O sea, es parte de la educación que tenemos que tener espiritual o en la vida cristiana, que tenemos que tener. Por ejemplo, para darles un ejemplo, si hay alguien que le gusta o estudia diplomacia o relaciones internacionales o relaciones públicas, justamente te enseñan protocolos para abordar a personas de diferentes calibres. ¿Mm? Si soy alguien que trabajo en la diplomacia, si soy un embajador, me voy a estar conectando con gente de la política, primeros ministros, voy a tener que conectarme con cancilleres voy a tener que conectarme con diferentes personas que manejan cierto nivel intelectual y cierta forma de abordar ciertos temas entonces no puedo tratarlo como si fuera no sé mi hermano menor mi amigo del barrio tengo que saber cómo tratarlo y por eso voy a una universidad y estudio diplomacia entonces en la, con la gracia también muchos muchas personas se pierden los beneficios de la gracia por no saber cómo tratar a la gracia. Entonces, en esto de ser administradores, estamos aprendiendo a gestionar bien la gracia. Dice Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia, recibisteis, dad de gracia. Y esto me quiero detener un poquito. No hay gracia si hay ausencia de generosidad. ¿Mm? Si yo me vuelvo una persona que no soy generosa, muchas veces lo voy a manifestar por medio de concentrarme o enfocarme siempre en mí mismo. Y aquel que se enfoca tanto en sí mismo, que lo que hace lo hace para su beneficio, que lo que busca mostrarse ante los demás busca ubicarse mejor, todo lo hace centrado en sí mismo y para sí mismo. Esa persona no puede accionar en gracia, porque le carece de generosidad, carece de este sentido de poner primero lo que el otro necesita por encima de lo que yo busco lograr. Entonces, por eso también dice que los de Macedonia, dice el apóstol Pablo, que los destaca como gente que tenían una gracia para el dar. Porque dice que ellos daban de su pobreza, no de lo que les sobraba. Y aún atravesando tiempos de pobreza, no dejaban de practicar la generosidad. Porque la liberalidad que tenían al dar, la generosidad que tenían al dar, era una gracia. La gracia tiene que ver con dar, con soltar. La gracia siempre es para otro, no es para mí. La gracia es siempre para que yo la recepcione y luego la ponga en las manos si y en el espíritu de otro, otro la reciba y fluya. Por eso dice: de gracia recibiste. Dad de gracia. Por eso tiene sentido no solo venir a la escuela, sino también tener un, un lugar, ser hijos de una casa de fe, tener un padre y una madre en el Señor, para que haya un lugar llamado familia en el cual yo pueda soltar esa porción de gracia que Dios ha depositado en mí. De gracia recibo, estoy de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia recibo? Un significado es que. No lo recibí porque lo logré, o porque me forcé, o porque me merecía, hice mérito. No, lo recibí por mera voluntad de Dios, por mero amor de Dios, lo recibí por gracia. Con ese mismo espíritu, debo soltarlo a otros. Debo soltar gracia a otros. De gracia recibiste, de gracias dad. Y esta característica, o esta uh, orden. Que da ahí en el libro de Mateo, es parte de cosas que suceden en el reino de Dios. En el reino de Dios se salen enfermos, en el reino de Dios se limpia leprosos, en el reino de Dios se resucitan muertos, también se echan fuera demonios. Pero también en el reino de Dios, de gracia se recibe, y de gracia se da.